Hace apenas una semana, se dio a conocer que doce niños que integran un equipo de fútbol junto a su entrenador quedaron atrapados en una cueva inundada en Tailandia. Durante nueve días no se sabía nada de los pequeños ni tampoco del director técnico, por lo que comenzaron una búsqueda incansable que terminó con su rescate este día. La búsqueda rindió frutos, ahora solo falta rescatar a los menores y a su entrenador. Foto T-13, según la prensa local, los pequeños fueron hallados vivos y sin que su salud corra peligro. Encontramos a los trece sanos y salvos, anunció Naronsako Sotanakorn, gobernador de la provincia de Tianray, entre los gritos de entusiasmo de los socorristas y los periodistas. Eso sí, la, la evacuación no se llevará a cabo inmediatamente, precisó el gobernador, quien dirige el dispositivo de rescate. Los socorristas permanecerán dentro de la cueva con ellos hasta que estén en condiciones para recorrer los más de tres kilómetros que los separan de la salida. Inundados en parte, les llevaremos comida, pero no estamos seguros de que puedan alimentarse, ya que no ingirieron alimento desde hace mucho. También llevaremos a un médico que también sepa bucear, añadió. Los compañeros de clase de los doce niños atrapados desde hace nueve días en esta cueva inundada en Tailandia esperaban que fueran encontrados este día, mientras los servicios de rescate se acercaban al lugar donde podrían haberse refugiado. Déjenlo volver para jugar al fútbol con nosotros, lo echamos de menos, dijo Tilekiana, de 14 años, cuyo amigo Prayak está entre los desaparecidos. Cantamos, rezamos y les enviamos nuestro apoyo para darles la fuerza para esperar que la ayuda llegue, añade Kanet Ponsugwan, el director de la Escuela de Maesai Prasitsa, donde están inscritos seis de los doce niños, asterisco con información de AFP, podría interesarte, ¿qué es el parasailin y por qué acabó con la vida de un anciano en Tailandia? buscan a equipo de fútbol de niños atrapados en una cueva la Almaraz, periodista egresada de la f.s.a. catlán.